Recently, I reconnected with one of my first art teachers through social media. During my last visit to my hometown in Colombia, I had the opportunity to meet her in person and capture her essence on my 4x5 film camera. The perfect location for the reunion was a no-brainer. What a better place than the very spot where I first embarked on my artistic journey, the cultural hub known as La Casa de la Cultura de Copacabana. It was a very emotional reunion for both of us. I just wanted to hear her memories from when I was a kid at her classroom. For this shoot, I used my Chamonix 4x5 with a black and white film, D-Max 100, and some color that I didn't have a good luck with. Estoy aquí con uno de mis primeros estudiantes, donde yo creo que fueron de los primeros que confiaron, aceptaron y vivimos esta historia de vida como profesora de pintura. Soy Ana Isabel García Castrillón, estoy en la Casa de la Cultura de Copacabana, Casa de la Cultura fundadora de pueblos. Aquí trabajé por espacio de 28 años dando pintura artística. Han sido muchas generaciones las que han pasado a través de estos espacios y otros que también tiene Copacabana, pero por mi vida han pasado muchas generaciones que se han quedado en mi alma y en mi corazón. Este es el espacio donde empezamos las clases. Era una mesa redonda blanca y solo eran 6 estudiantes. Los 6 estudiantes que sentí, viví y amo profundamente. Este momento es muy conmovedor para mí y así como está el día de hoy radiante, siento mi espíritu radiante y se me quiebra la voz porque es muy, muy, muy emocionante saber que Diego Andrés, mi primer estudiante de pintura, y sus sobrinas están aquí en este encuentro tan especial y maravilloso. Quiero también agradecerles profundamente y a Rosalba, la mamá de Diego Andrés, que ese encuentro posibilitó nuevamente, después de muchos años, saber de Dieguito. Yo le decía a Dieguito, y saber qué estaba haciendo, conocer su trabajo, sentirlo a través de la luz, de su mirada, de esa pasión que manifiesta tan ampliamente, donde pone su alma en cada imagen que nos comparte y proyecta. Yo recuerdo a Dieguito, que era un niño muy activo, con una mirada muy aguda. Recuerdo su rostro redondo y muy motiladito y con una sonrisa siempre muy dulce, y era muy respetuoso siempre en las clases, pero llegaba muy puntual y era muy atento a cada enseñanza y a cada actividad que realizábamos, porque siempre había una actividad guiada, pero a partir de esa actividad ellos podían crear, y en este caso Diego Andrés creaba y tenía una mirada muy atenta a los detalles de todo lo que se hacía. Es el recuerdo, pero recuerdo mucho su mirada, sus ojos grandes y esa como a absorber el mundo a través de su mirada. Ese es el recuerdo que siempre he tenido de Diego Andrés. Y cuando me encontré con Rosalba aquella tarde, Rosalba es su madre, me encontré con ella, inmediatamente llegó a mi,
a mi mente la imagen de Diego. Y siempre se hacía en aquella esquinita. Pues es maravilloso, ha sido maravilloso. Yo, la última vez que Ángela vino, Ángela, mi hermana, que nos está aquí acompañando, yo le decía que para mí la más grande es inevitable satisfacción de haber sido maestra, y Luna también, que fui su maestra. Era saber que había sembrado en cada uno de mis estudiantes algo con que manifestar su alma y su pasión y su fuerza. ¿Recuerdas que te dije que para mí era la mayor satisfacción saber de que mis estudiantes se estaban proyectando de esa manera y viviendo esa fuerza y esa pasión por el arte en la dimensión que escogieran? Me encontré, sí, hay varios estudiantes que se han proyectado con mucha fuerza, mucha pasión. Ahora son muy conocidos a nivel internacional, ¿no? A nivel del dibujo. Y bueno, eso para mí me mueve el alma, y cuando me encuentro con sus madres y me dicen, profe, gracias a usted despertó en ellos ese amor por el arte, ese amor por pintar, por hacer fotografía, por escribir incluso. Es el regalo de la vida más grande que tengo como maestra, como ser humano, como mujer y como persona. Porque, como les decía yo a mis estudiantes, ellos fueron mis maestros realmente, porque ellos me dieron los movimientos a seguir para fortalecer en ellos las ganas de hacer y de crear. Entonces, era también una retribución. Yo era el estudiante y ustedes fueron mis maestros, siempre. Gracias a ustedes, a Luna, a tía Isa, no fue, pero muchas gracias.